El poderos o mensaje de empoderamiento de tal y aparato das las mujeres. A través de su cuenta de Instagram, la cantante envió un mensaje de apoyo a las mujeres y pidió alto a la violencia que aún se ejerce en su contra. Talia subió la temperatura en Instagram para reivindicar todas sus facetas como mujer. La cantante ha sido la última estrella de la música y en sumar se ha encendido debate que se inició cuando el trapero Arcángel declaró que algunas mujeres no podían reclamar un trato respetuoso por parte de los hombres si al mismo tiempo compartían in. Y eso es justo lo que ha hecho ahora la mexicana. La artista de 49 años se ha fotografiado con un sugerente traje de baño rojo para reivindicar todas sus facetas como dama, madre, esposa, empresaria. CEO de distintas compañías y cantante, que lo mismo puede publicar en sus redes sociales una instantánea provocativa. Y sensual que presumir de su lado más familiar con un posado con sus dos hijos y su marido. Decir que una mujer se tiene que comportar de cierta forma para que se distinga y sea catalogada como dama, es un pensamiento demasiado limitado. Denunció la intérprete de Amor a la Mexicana. La mujer es diosa y se, sora de su cuerpo, intelecto y poder. La mujer lo es todo en un solo cuerpo, en él está contenido el universo mismo lleno de constelaciones ilimitadas. Yo estoy a favor de cortar las etiquetas que nos han colgado por años con las tijeras de la libertad y del respeto. Yo soy dama, madre, esposa, empresaria, CEO respetada de mis compañías y soy cantante que igual puede interpretar canciones de amor y desamor. Como canciones llenas de contenido sexy y provocativo. Mi alma puede a la vez interpretar canciones para mí, tocando mi lado materno. Como mi voz puede cantar alabanzas de agradecimiento a Dios, puntualizó. Además, invito a sus seguidores a ser más prudentes antes de hablar y no respetar a la mujer solamente de dientes para afuera. Soy influencer de redes sociales y del mismo modo puedo subir una foto totalmente provocativa y sexual como una foto con mi marido y hijos. Una cosa no quita la otra. Todo coexiste en una experiencia la amada mujer. Son tiempos de cambio y de un cambio acelerado e imparable en el cual todas estamos de pie, hombro con hombro, mano con mano en esta unión imparable.
Natalia Hasido, victima en el pasado de fuertes críticas por comportarse de formas que algunos consideran no apropiadas para alguien de su edad. Bien sea realizando retos de moda en la esfera virtual o bailando de forma seductora en sus videoclips. Pero afortunadamente, él considera que vivimos en tiempos de cambio en los que la sociedad por fin ha empezado a asimilar que cada persona es dueña de su propio cuerpo. Y puede hacer con él lo que desee, sin que por ello se menosprecie su intelecto o su poder.